Hola mis luceritos de la mañana. Lo primero que voy a decir, ¿os acordáis cuando subí el vídeo del pescado? Que dije que me había costado 63 euros todo lo que os enseñé. Pues como lo abrí delante de todas vosotras y vosotros, pues yo no lo miré antes, no lo miré. Sabéis que corté delante de vosotros las bolsas. Y no me había dado cuenta. Y luego así hablando con vosotros, pues bueno, pues acabé de enseñaros todo y voy a estar. Eso es lo que había. Pero ya pensando, digo, pero si yo a este pescadero le pedí también 2 kilos de anillas de calamar. Anillas más tiernas, más ricas. Anillas así de grandes, no os engaño. Así de grande las anillas, que las enharinas y las echas a la sartén se quedan tiesas, súper sin hebra. Bueno, pues es que tenía la oferta el hombre, cuando compré el pescado os enseñé, de 1 kilo 8,90 y por 1 euro con 10 céntimos más, o sea, total 10 euros, te echaba otro. Por 1 euro con 10 céntimos te echaba y ya te redondeaba los 10 euros, 2 kilos, 10 euros, 2 kilos. Cuando están carísimas y son más chiquititas y tienen hebras en cualquier otro sitio que lo compre. Me encantó la otra vez y le pedí. ¿Y qué pasa? Así que decía yo, no puede ser. Ya luego le mandé una foto al hombre diciendo que es lo que había recibido, que me había traído la chica, que faltaban las anillas. Y todavía no me ha contestado. Es que ha sido ahora, es que estoy grabando el del Mercadona, como os dije en el otro, para subirlo otro día. Y voy a grabar el del Mercadona. Así es que no me ha contestado. Como el hombre de madrugada y de noche y eso, es cuando está levantado y de día duerme, pues no lo ha visto, pero... Que sepáis que, claro, algo faltaba. Ay, no podía ser 63 euros, no me salía la cuenta. Así que cuando el hombre vea el WhatsApp, ya me dirá, pues sí, se ha quedado aquí una bolsa. Claro, claro, si viene en el papel, pone 2 kilos de anillas, 10 euros, y no las tengo y están cobras. Pero no pasa nada, no hay problema, porque este chico, en cuanto se dé cuenta que le manda la foto de lo que me ha traído, bueno, pues ya está. Procedemos con la compra de Mercadona. Os pondré por aquí los precios, porque el ticket sí que lo tengo en la cartera y está el bolso en el otro salón. Bueno, pues os voy a enseñar que he comprado, es que ya hacía mucho que no tenía la nevera completa para ir sacando y es que todo se acaba, los deditos. He comprado unas morcillitas, a ver que nos dé el reflejo, así las pondré, unas morcillitas. A ver si se ve el precio este, lo que se vea no lo pongo, ¿veis? Eso ha costado 6 morcillitas. He comprado también, que lo probamos el otro día cuando la compré, y yo lo había probado fresco, pero no así adobado, curado. El bacon está buenísimo. A quien se lo hace con la salchichita en el microondas y luego le echan tomate frito y está muy rico. Yo me lo como así, que es como el jamón. Está muy bien. Mi marido también se lo come así. He echado unas chuletitas, 2,77. De estas de aguja, que tienen muy, muy buena pinta. Vienen 4 chuletones grandes, grandes. Unos huevos cocidos, porque tengo todavía otro ahí en la nevera. Pollito, 4,55. 4 muslitos de pollo que vienen, que hace bastante tiempo que no los aso, que no pongo un poquito de asado, pues lo aso en el horno. Y hago un puré de patata natural. Y una cena, una comida. Ya sabéis vosotras. He comprado pan de moldes y corteza. Ay, la bollería industrial. Aunque de vez en cuando hago un rosquito, un bizcocho, pero bueno. He comprado estas napolitanas de chocolate. Estos bizcochitos blanditos. Que quizá con ellos unos pastelitos rellenos de crema pastelera. Ya veremos si a lo mejor incluso lo grabo, no lo sé. De esta he comprado 2. Tiene que salir por aquí otro, porque con esto y con las guindas hago yo, y con crema pastelera hago yo unos pasteles muy ricos. 2 eché. Todo esto de Mercadona. A ver, qué más, Anita. He echado laurel, aunque hay ahí en el campo, pero como no voy con ellos... Cuando van a dar una vuelta, pues como que no me traigo laurel. He echado 2 bolsitas.
Ni me acuerdo de decirle echarme laurel unas ramitas que las seque. Lentejas pardinas. Yo ya me he acostumbrado hace mucho tiempo, Lucero, a las lentejas pardinas y yo ya las otras. No sé por qué, que hace muchísimo que ya no las, años que no las compro. Las guinditas, como os digo, he echado dos botes de guinditas de estas para poner en los pasteles. Y coco rallado. Como a mí es que el coco no me asusta, pues lo mismo me lo como en esto, que me lo como en yogures, que el coco no me asusta. Me gusta el coco, me gusta. En polvorones de coco están buenísimos. Unos tomatitos de ensalada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomatitos, así en mediano, porque si los coges grandones tengo que partir la mitad, porque en una ensalada con cebollita, aceite, vinagre y sal se lo echo a Víctor y no se lo como entero. Así es que pues así, con uno y bastante. He comprado unos huevos XL, que son los que más me gustan. A ver si hay suerte, como la otra vez que lo compré, que eran de dos yemas, Lucero, los huevos XL. Digo que había una partida que trajeron, pero es que mi amiga los compró de otro sitio, no del mismo Mercadona, sino del otro. Y le digo, no, que me han salido los XL, los huevos con dos yemas, algunos, no todos, pero la mayoría salieron con dos yemitas, qué bonito. Y dice, y a mí también. Y digo, pero ¿qué has venido aquí a mi Mercadona? Vamos, mi Mercadona lo digo porque está al ladito mío, nada, aquí mismito. Luego el otro está más ahí, más ya en el centro. Aunque yo estoy en el centro, pero está más alejado de mí, que está también vieja más o menos. Pero bueno, yo voy a lo que voy. Y dice, no, pues yo lo compro en el otro y también vienen los huevos de dos yemas. Y me lo enseñó, y tú igual que yo se lo enseñé a ella en un WhatsApp. Y digo, pues es que ha venido una partida aquí, a Puerto Llano, y han cargado en los Mercadona y han venido todos así. Qué bonitos los huevos. Porque yo me acuerdo que los huevos de dos yemas es lo que yo compraba expresamente en la tienda donde yo vivía antes. Había una tienda de todo, de abastos, de todo. Y claro, yo los compraba en cartones y se sabía que esos eran de dos yemas. Pero esto, la primera vez que me pasó. Así que a veces hay suerte y vienen, no creo. Por una vez que pase. He comprado los choricitos. Esos choricitos. Ahí. Estas bolsitas de para la basura. Que el otro día estuve en los chinos y me traje creyendo que era del tamaño ese y no. Y luego era, no era del tamaño del cubo. Así que he traído esta, que se está acabando la otra. Son las otras que compré dos. Eran del tamaño de las papelerillas que solemos tener así en los escritorios. Pero bueno, también me viene bien porque tenemos una, dos, tres papeleras, los tres escritorios, cada una papelera en cada uno. He comprado una de esta chiquitita, iceberg, una lechuguilla, ay, que se me va todo. Unos pimientos, que hoy era una envidia de ver los pimientos, Lucero he echado cuatro. ¡Qué pimientos! Más hermoso, color tiene. Joder, qué olor más rico. Bien, los pimientos. Voy poniendo por aquí que se me va a caer la torre de aquí. La torre de Pisa, porque está torcida. He echado estas cebollitas, que vienen tres. Mirad, antes yo allí, cuando compraba estas cebollas, como tenían el rabito así de largo, yo con el guante de cogerlas, como esto es por pieza, esto no, bueno, ya no se pesa nada. Pero esto, pues yo cogía, esto ya lleva su precio, lleve el rabo largo o no, y le quitaba y lo tiraba allí donde la papelera. Pero ahora me he dado cuenta de que se lo quitan ellos. ¿Veis qué cortitas vienen? Las cebollitas. Me encantan las cebollitas así entre media de las comiditas, estas frescas. He comprado ketchup que no tenía, sí tengo, pero se está acabando. Esto que no me puede faltar, porque esto es una divinidad, el tomate artesano de aquí, que sabéis, lo compro en grande porque es estupendo. Ahí lo dejo. Esto lo pongo aquí que no se vea. He hecho unos ajitos que sí que no tenía. Ajitos ya lo gasté y no tenía. He hecho una red de ajitos. Cebolla sí tengo. Cebolla sí. A ver, por aquí tengo que he comprado lomo adobado. Se mueve y se pone. Ahí está el precio, 2,95. Lomito adobado. ¿Lo veis bien? Es que como está la linterna del móvil, pues como que refleja. He echado mortadelita normal y corriente.
Vamos a ver. Un poquito magro, 2,87. Un poquito de magro para el estofado. A ver, anillas, ¿qué? Ah, sí. 9,67, pero vienen muy ricas, vienen muy, muy graciosas de palo. Chuletitas de cordero. He echado para otra noche, la parto en dos veces y congelo, las congelo, mirad, eso ha costado. Eso es. Y luego he echado pan, porque me gusta tener, como os tengo dicho, pan ahí en el arco. Ya hemos usado una barrita, traen tres, que yo últimamente no compro estas. Sabéis que últimamente la que os voy a enseñar ahora si compro estas, no. Pero bueno, he echado estas tres de aceite de oliva, que tampoco está mal. Está bien. Y luego de estas he echado una, dos, que antes ponía pan artesanal o artesano. Y ahora pone barra campesina. ¡Ah, qué cachondo! Y antes ponía otra cosa. Pero bueno, a mí me da igual, es la misma. Pero mirad, es la misma. Esta es la que a mí me gusta. Últimamente viene muy, muy bien. Este es un pan muy rico, huele divinamente. Y eché una, dos, tres y cuatro. Así que yo la meto en el arcón y cuando quiero mañana sacarla, la saco 2 horas antes y ahí la pongo donde la panera y tal. Y está, bueno, hecha cuatro. Y la voy a meter otra vez. Porque si no, no puedo enseñaros lo que quiero enseñaros ahora. Han sido 89 euros, creo que han sido toda la compra. Pero voy a enseñar lo que más vale. Que es que yo quería esto por tenerlo, para ir sacando, porque lo uso mucho, lo utilizo mucho. Las hay más pequeños. Bueno, antes de enseñar lo que os voy a decir, lo que os estoy diciendo, mirad. He comprado una crema. Esta crema es de caviar. Mirad, de luz de caviar. ¿Veis? Ya la he usado, la compré una vez, de aquí, claro, del Mercadona, y me gustó mucho. Y he comprado esta cremita. Voy a abrirla. Bueno, muchas la habréis visto, pero otras no. ¿Veis? Este es el botecito. Yo ya he usado uno y me gusta y he comprado otro. Caviar. Y se me está dando las bocanas ya la laca. Y como sabéis que me gusta, pues Nelly, que es la que mejor he echado esta de Nelly. Y ahora sí os voy a enseñar lo que he comprado. A ver, es que no sé siquiera cuánto trae. He comprado 3 bolsas de estas. De filetes de merluza. Filetes de merluza del Cabo. Y tal. Sin grandes. Sin espina. Vamos, no lo pone. Pero bueno, que las he comprado yo más pequeñas. A ver, esta trae 970 gramos. Yo creo que la otra traerá 400 o 500 gramos. Pero merece la pena esta, porque es un poco, sale un poquito más económica. Sabéis que siempre lo grande, aunque sean céntimos, lo que sea, o 50 céntimos, más barato sale comprándolo en grande todos los productos que en pequeñito. Mirad qué hermosura. Pues he comprado 3. Porque las quiero usar para Nochebuena. Una. Vale, sí. Bueno, hoy os lo pongo. Aquí os lo voy a decir, si lo estoy poniendo ahí. 2. Las hay más pequeñas, pero estos son más hermosos. Se deja descongelar, se deja que se descongele y luego la pasas por, le echas tu sal, la pasas por harina y huevo. Son unos filetes divinos. Además que están muy ricas. Cosas como son. Y 3, he echado 3 para que no falte, porque seremos bastantes. Y ahora lo guardo y ya lo tengo. No sea que, como está así, que la gente está comprando mucho y ya queda poquito para Nochebuena. Bueno, esto se va a hacer entre media de varias cosas más, porque nos juntamos 16. Entonces hay más cosas, claro. Pero bueno, estos filetitos. Y eso es lo que estaba pensando. Digo, ayer voy a ir a comprarla, no sea que lo vaya a comprar a última hora y la gente, como sabéis que desaparece todo por estos días, pues no haya. Y entonces mi idea era tenerlas y ya está. Y como es que están congeladas, pues eso. Mira, tiene una pinta muy buena. Una pinta muy buena. Además que yo ya las he usado y las he comido. Y
Y las he traído y las he hecho aquí para casa a cenar una noche con unos huevos cocidos y muy rico, muy rico. Bueno, no voy a hacer más ruido, Luceros. ¿Qué más tengo por aquí? No tengo nada más por aquí. Todo lo he enseñado, que muchas veces se me ha quedado algo y me sienta muy mal y me entra muy mala leche. Así que ya está, Lucerito. Ahí como estoy poniendo los precios, pues ya está. No quería guardarlo sin enseñaros la compra de Mercadona. Así es que ahora lo voy a recoger, como está aquí, que estoy en la cocina. Lo que vaya para el balcón, lo que vaya para la nevera y haré mis particiones. Bueno, Luceros, que seáis felices. Os quiero mucho. Sabéis que tengo un vídeo que subí una mejilla, no quería este año adornar. A ver, tengo dos árboles, uno que es así y otro que es así. Y ha habido años que he puesto los dos, uno a la entrada y otro ahí en mi salón. Pero no he tenido ganas y he puesto cuatro adornillos que no es nada del otro mundo, el vídeo que os subí, no es nada del otro mundo. Pero bueno, he puesto cuatro cosillas y ya está. Porque parezca algo de Navidad, hay cuatro lucecillas. Y no sé si os habéis quedado, Luceros, leyendo todo lo que sale en los 3 minutos y pico de vídeo, porque muchas me habéis hecho comentarios, queréis que salga Kevin en un vídeo, si llegamos en ese de los adornos, si llegamos a 400 likes, hombre, somos muchos, y siempre dejando like, por favor, si no cuesta trabajo, todo es gratis. Y claro, y muchas personas me habéis hecho comentarios, queréis que salga Kevin, pero le habréis dado like, sí, pero no me hacéis la pregunta, no nos dejáis preguntas. Tenéis que dejarnos en ese mismo vídeo una preguntita, o para mí, o para los dos, o para Kevin. Luego cogeremos las preguntas cada uno y él contestará la que le habéis hecho, que algunas sí la habéis dejado, y luego yo también contestaré las que me habéis hecho a mí, pero tenéis que dejar preguntas, si no, si llegamos a los 400 likes. Que no creo yo que sea difícil. Y cuando lleguemos, el siguiente vídeo que haga será eso, de contestar a vuestras preguntas. Pero claro, si no me hacéis preguntas, ¿a qué preguntas contestamos? Así es que ya podéis, Luceros, entrar otra vez en el vídeo y dejar una preguntita para Kevin o para mí. La que queráis, dentro de lo bueno. ¿Vale, Luceros? Es que quería explicaros un poquillo porque, claro, muchas, oye, si no os apetece hacer preguntas, tampoco yo veo muchos vídeos donde también lo dicen, pero yo a lo mejor en algunos hago preguntas y en otros no. Y si no os apetece, vale, no os voy a obligar yo, pero una preguntita porque si no, no vamos a tener luego que contestar cuando lleguemos a los 400 likes. Que no se os olvide darle al like y compartir, porque cuanto más se comparta el vídeo, más gente llega y antes llegamos a los 400 likes, ¿o no? Claro, Lucero, que me despido, que me enrollo, que os quiero mucho, muchos besitos, cuidaros y positividad, como os digo siempre, porque si no, no levantamos cabeza. Venga, que sí. Hasta el próximo vídeo, cariños.